¿Qué voy a hacer, Dios mío? ¿Sí? Si insistes en no decirme qué te pasa, es porque es mal de amores. No, abuelita, no. ¿Entonces? No me pasa nada. Bueno, habló mi mamá. Ay, sí. Y me preguntó si desconecta el refri, lavé las hornillas, cosí sus nopales, no lo sé. Yo te paso el recado, pero resulto ser el regañado. Ay, pobrecito de mi viejito, cómo sufre. Bueno, las dos arpías con las que viven me lo regañan, nadie lo quiere, no, hombre. Yo no dije eso, no lo dije. Pero lo pensaste, abuelito. No digas tampoco. Que no. No, yo soy incapaz de pensar algo así. Buenas. Hola, mamá. ¿Cómo te fue, mijita? Ay, bien, papá. Igual que siempre. Todos los días son iguales. Mami, ¿quieres que te prepare algo de cenar? ¿Qué cenaron ustedes? Yo, café. Ajá, café. Mira nada más qué fresco, papito. ¿Eh? Pan dulce. Mamá, yo le dije que no, ¿eh? Ajá, yo le dije que no, ¿eh? Cuando tu abuelo le dé un coma diabético, entonces sí, yo le dije que no, ¿eh? Por favor, yo tengo la culpa. Además, tanto drama por unos pedacitos de pan. Ay, sí, papito, pedacitos de pan. Te la pasas comiendo pedacitos y pedacitos y pedacitos de esto y pedacitos del otro. Ay. Te hace daño, papito. ¿Por qué no lo entiendes? Bueno, pues es que... Pues es que nada. Lucía, ¿hiciste lo que te pedí? Sí, mamá, sí. No, no. Oye, escuincla. Por favor, hijita, no te encargues tanto con Lucía. ¿Te puso la pomada? Sí, sí me la puso. Ay, papá, es que si no ando atrás de ustedes todo el santo día, no me ayudan en nada. Estoy bien solita. Qué bueno que ya llegaste, hijita. Sí, qué bueno que ya llegué, papito. Me vas a extrañar. Vas a ver, Luis. Me vas a extrañar. Yo te extraño desde que sales de esta casa. Aunque no me la creas. ¿Qué? Ya, ya te veo. Ay, sí, aunque no me la creas. Nada más un pedo. Nada más una mano. No, papá. Ay. Sí, creo que ya. Híjole, espérame tantito. Sí. ¿Otra vez no me quieres ver? Tengo prisa, tengo que ir a la escuela. Prisa, prisa. Lo único que te escucho decir es eso hace meses. ¿Qué te pasa? Bueno, a ver, si ya sabes lo que te voy a decir, entonces ¿para qué me buscas? Lucía, ¿por qué me tratas así, eh? Dime qué te he hecho. A ver, Rosa, no me exiges demasiado. Yo también tengo cosas que hacer. Flaca, te extraño. Te extraño mucho. Mira, me encargo un rato la carnicería, Juan, y... Pues no sé, vámonos por ahí. Ándale. No, no puedo. Vete de pinta conmigo, no, por favor. Puedo, Rosendo, no puedo. Es que me cae que te he demostrado todo lo que siento por ti. Con hechos, con palabras. Siempre ahí estoy. Pero no, solo cuando tú quieres. Eso me pasa por mandilón, por mandilón. A ver, Rosendo, ¿cuando quiero qué? No sé, lo que sea. Solamente piensas en eso, ¿verdad? Lucía, bien sabes que no es así. Pero mira... Escúchame bien una cosa. ¿Quieres estar conmigo o no? ¿Sabes qué? Si tan urgida estás, búscate otra y ahí la dejamos. ¡Lucía! ¡Lucía, espera! Ay, por eso, ya vámonos mejor. ¿Por qué? Tengo que entrar. Ay. Hombre, se nota que en su vida ha tenido un novio. Nada más de vernos se le ha de antojar. Te aseguro que nunca la han besado en su vida. Pues que practique con una manzana o algo así, a ver si le sale, ¿no? Es un grosero.
No, pero es buena onda. Me pasó todo el examen de trigonometría. Si no es por ella, vuelvo a tronar, ¿eh? No, tú siempre truenas, pero mejor ya. Ay, sí, no. Entonces no ni vas a pasar, ¿sí? Ay, no, sí es... Oye, Lucía, quería pedirte un favor. Necesito que me ayudes a pasar mi examen extraordinario. ¿Pero no pasaste con 8? Pues sí, pero no me dio el promedio. Ah, bueno, sí, si lo necesitas, está bien. Oye, es que quería pedirte un favor. Ay, Braulio, espérate. Espérate. Te dejo la guía, por favor. Espérate. Me buscas cuando la resuelvas, ¿sale? Para darle una leída juntas. Sí. Mochila. Bye, gracias. Bye. ¿La guía? No, pero me falta poquito. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Estás sola? Sí. Es que quiero hablar contigo. Pues pásate. Gracias. ¿Tu papá se fue otra vez? Sí, sí, le tocó manejar a Ensenada y de ahí se iba a pasar a La Paz. Qué padre, ¿no? Sí. ¿Y nunca te lleva? A veces, casi no. Oye, quería ver si me puedo quedar en tu casa en lo que tu papá no está. ¿Pero que te corrieron de tu casa? ¿Qué pasó? No, pero prefiero irme antes de que me corran. Hiciste, chamaca. Pues, ¿qué pudiste haber hecho para que te corrieran de tu casa? Si por algo te dicen la monja, ¿no? Bueno, no sabía que me decían la monja. Bueno, pues, si te quieres quedar, me vas a tener que decir por qué te saliste de tu casa. Perdóname, Argelia, pero no puedo. Bueno, pues, ¿tú qué te traes? Don Luis, ¿cómo está? Mire, nada más. Lo que le preparé. Venga. No trates de lucirte conmigo. ¿Dónde está mi nieta? No, pues no sé. Te hice una pregunta. Si usted no sabe, yo menos, ¿no cree? Mira, yo sé que tienes una relación con mi nieta, pero déjame decirte que soy capaz de cualquier cosa si alguien le hace daño. Pues yo le aseguro, señor, que a su nieta no le va a pasar nada, porque yo soy incapaz de hacerle daño. Tú no me asegures nada porque no puedo creerte. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? En la mañana, como siempre, pero no me hizo caso. Escúchame. Ay de ti si me estás mintiendo. Viejito este. Nada, papá. No hay agendas, no hay diarios, no hay fotos. ¿En qué andaba pensando para irse así, con una mano en la cintura? Yo tampoco lo entiendo. Seguramente se fue con algún chamaco tonto, igual que ella. No lo creo. Ella no es de esas, ¿no? Papá, pero ¿a quién recurrir? No conozco a ninguno de sus amigos. Pues claro que no conoces a ninguno de sus amigos, porque no la dejas salir, no dejas que salga. Nadie viene a visitarla aquí. Ella jamás invita a nadie a venir aquí. Por algo ha de ser. Entonces, yo tengo la culpa, papá. ¿Cómo los voy a conocer, eh? Si me parto el lomo desde las 5 de la mañana y regreso aquí a las 10, 11, 12 de la noche. Está bien, está bien. Mira, no quise decir eso, pero entiende que le has dado demasiadas obligaciones. Hasta conmigo tiene que cargar. Bueno, papá, pero es que yo no quería que se relacionara con ningún tipo de patán. Estoy mal. ¿Hago mal? Hijita, hijita, tranquilízate. Mejor vamos a pensar en dónde buscarla. ¿Dónde? Esa es la pregunta. Ay,
Ya llegó la pizza. Qué rico, ¿eh? Oye, ¿y a poco todos los días te traen la cena a tu casa? Ay, no todos los días. Nada más cuando me da flojera hacerme de comer. Qué padre. Pero toma una, ¿eh? Sí, tú primero. ¿Tú, Car? No escuché. Hola. ¿No te quedas un ratito solos? Ah, claro que sí. Digo, si quieres, te da sueño, te puedes ir a dormir a mi cuarto, ¿eh? No hay ningún problema. Gracias, con permiso. ¿Por qué no te llevas un pedazo de pizza? Ni siquiera lo probaste. Ah, sí. Ah, perdón. Me lo doy en la servilleta. Dale. Gracias. ¿Qué? ¿Por qué se va a quedar? No tengo ni idea. Me dijo que la corrieron de su casa, pero ¿por qué? No sé, no me preguntes. A ver. Voy a planchar como la otra vez. No, hombre. A ver. Oye, qué padre. Nunca había jugado esto. Ay, entonces, ¿en qué te entretienes? No la molestes, en lo que se entretenga. Pues estaba bueno el puntaje, ¿eh? Deberíamos apostar. ¿Con qué? ¿Con frijolitos? Manches, ¿ya viste? Quiero apostar con frijolitos. Luego no me digas que no la moleste porque le voy a meter un chape si voy a decir algo así. Ni que fuéramos niños de kinder, no manches. Bueno, si quieren puedo sacar mi dinero. Pues va. Vale, va. De 10 balas el juego, ¿no? ¿Sí? A ver, ahí está. Toma, mi saquilla quedó ganar. A ver, ¿quién soy yo? ¿El rojo? Voy a pedir la segunda, ¿eh? ¿Soy el rojo o el azul? ¿Cuál azul? Pues es azul. Tiche, mi amor. ¿Qué quieres que te diga? Me enamoró, punto. ¿Y qué más? Pues es que me enamoró su manera de ser, sus ojos, su forma de hablarme, su forma de tocarme. Me volvía loquita. Me engatusó, me llenó de promesas y pues mira lo que gané. ¿Cómo que qué ganaste? Pues me ganaste a mi mamá. Sí, mi vida. Tú eres lo más hermoso que me ha pasado. Pero tienes que comprender que a los 16 años de edad no es nada fácil estar embarazada. ¿Ok? Sí. Pero a ti eso no te va a pasar. Bueno, no tiene por qué pasar, mamá. Me prometes que te vas a cuidar. Te lo prometo. Sí, mi amor. A ti no te van a pasar esas cosas porque tú eres una niña estudiosa, inteligente, vas para adelante, eres firme. Ay, mi amor. Gracias, mami. Buenos días. Buenos días. ¿Qué hora es? Como las 11. ¿Qué? Nunca me había despertado tan tarde. Ay, ¿cómo crees? Es que ayer sí nos desvelamos muchísimo. Ay, sí. Oye, ¿te preparas algo de desayunar? Sí. Pero haz mucho porque Braulio come muchísimo. ¿Se quedó? Pues sí, sé que tiene. Digo, nos queremos muchísimo y... A mí a veces me da miedo quedarme sola. No, bueno, tú sí que estás feliz, maravillosa, te traen de comer. Tu novia se queda a dormir, no bueno. ¡Argelia! ¡Argelia, ¿no tienes una jerga? Pero mira nada más.
más, ¿qué panza tienes, Lucía? Estarás contenta, ¿no? Ya te enteraste. Oye, pero si yo te estoy haciendo un favor, niña. A ver, ¿de quién es? ¿Para qué quieres saber? Además, ni siquiera lo conoces. Bueno, es el papá de tu bebé, Lucía. Se llama Rosendo, trabaja en la carnicería. Es todo. Y bueno, ¿el qué te dice? ¿Lo quiere tener o no lo quiere tener? No sabe. ¿Cómo que no sabe, Lucía? Si es el papá del bebé, los papás son los primeros en saber. ¿Por eso son los papás? Pues sí, pero a ver, ¿qué le digo? ¿Cómo le digo? Aparte, ¿cómo para qué? Bueno, ¿lo quieres? ¿Él te quiere? Sí. Entonces sí, tiene que decirle que eres mamá. ¿Cómo? Pues así, te sientas y platicas con él. Es que son muchas cosas, Argelia, no es nada más así. Y bueno, ¿te cuidaste? ¿No te cuidaste? Claro que me cuidé. Me tomé las pastillas. ¿Y te las tomaste bien? Sí. Cada que estaba con él me tomaba una pastilla. Ay, no, qué bruta eres, Lucía. Así no se toman. Ah, no sabía. Ay, mínimo, tienes que leer las instrucciones. Lo mejor es ir con un ginecólogo a que te oriente. Yo ya fui que nunca has sido tú. ¿Y tú cómo te cuidas? Pues igual, tomo pastillas, pero sí me las tomo bien, babosa. Dios mío, ¿qué voy a hacer? No sé, Lucía, ¿qué te puedo decir? Es mi mamá y mi abuelo, te lo juro que nunca me lo van a perdonar. Ay, mira, Lucía, en lugar de estar pensando en tu familia, deberías pensar en tu bebito y en ti. Va a ser un niño triste, sin papá. Ay, ni sabes cómo va a ser, Lucía. Pero bueno, espero que no se le pegue lo tonto. A ver, ya vamos a vestirte porque no le voy a dar gripe, ándale. Argelia, ni siquiera tengo ropa. A ver, ¿qué te encuentro yo acá arriba? Vamos a ver cómo te disfrazo. Hasta luego, buenas tardes, que estén bien. Ay, pues fueron 27 pesos de la fruta, así que cállate con el dinero porque yo ayer compré la pizza y así como estarte manteniendo no puedo, chava. Sí. Toma, es lo que saqué ayer en el juego. Estoy torreando, mensa. Ya cuando tengas tu trabajo, me invitas a comer. Bueno, está bien. Lucía, yo creo que te tienes que poner las pilas. ¿Qué piensas hacer? ¿De qué piensas vivir? No sé, la verdad es que no he tenido tiempo de pensar las cosas. Pues yo creo que ya tienes que empezar a buscarte un trabajo, mujer. ¿Un trabajo? Pero me acabo de salir de la casa, Argelia. ¿Y eso qué? Tienes que pensar de qué vas a vivir. ¿En qué vas a trabajar? Yo soy de la idea que te salgas de la escuela y empiezas a trabajar, ni modo. ¿Salirme de la escuela? Claro. Son mínimo 8 horas las que te piden en el trabajo. Más las que tienes que cuidar al bebé, ¿a qué hora piensas tú que puedes ir a la escuela? Buenos días. Hola, buen día. ¿Qué te vamos a hacer? No, nada. Lo que pasa es que quería ver si ya consiguió empleada. ¿Tú quieres trabajar? Sí. Pero estás muy chica. ¿Cuántos años tienes? Ya voy a ser mayor de edad. ¿Y puedes trabajar en tu estado? Sí. Digo, me siento muy bien. Además, tengo mucha energía. ¿Y cuándo nace tu bebé? Como en 2 meses. ¿Tienes alguna referencia? Sí, mira, a ver. Lucía Jiménez, estudias en la prepa Ángel del Campo. Pero, ¿alguna referencia de otra persona? Oh, no, mire, puede volver a ver mis calificaciones. Soy muy buena en matemáticas, soy buena para las cuentas y aprendo muy rápido. Uh-huh. Eso me sirve, pero necesito algo muy importante. ¿Qué? Pues un justificante médico que me diga que si estás aquí trabajando conmigo, tú y el bebé están bien. Ok, ¿y si se lo traigo mañana, me contrata? Pues yo creo que sí, pero hay que arreglar horarios porque no vas a dejar la escuela.
No. Muchísimas gracias, señora. Mañana nos vemos. Aquí te espero. Hasta luego. Hola, linda. Hola. Mira, mi nombre es Sofía Lagarde. Pertenezco a una ONG que defiende los derechos de madres jóvenes como tú. ¿Tienes pareja? Mira, me gustaría platicar un momento contigo. ¿Tienes unos minutos? Adelante. Mira, al mundo vienen muchos bebés no deseados. ¿Tú has pensado en la posibilidad de dar a tu hijo en adopción? Es que hay muchas niñas de tu edad que ni siquiera sabrían cuidar a un bebé. Bueno, es que a mí sí me gustaría tener a mi bebé. Pues sí, pero una cosa es querer y otra poder. A ver, mírame a los ojos. ¿Tú estás segura de saber cuidar a una criatura? A ver, yo creo que sí. Mira, mire. No, hay madres más jóvenes que yo. Pues sí, pero hay madres que no piensan las cosas. Más si no tienen el apoyo de su familia. Bueno, pero es que regalar a un bebé es malo, ¿no? No, regalarlo no, darlo en adopción. Y no sería malo si lo cuidara una familia, si le diera todo lo que necesita. Mira, en estos momentos la vida te está dando una gran oportunidad. Una oportunidad de escoger. Bueno, a ver, ¿y qué tendría yo que hacer para dar a mi bebé? Para darlo en adopción, no se te olvide. Y qué bueno que me haces esa pregunta. Porque tu corazón en lo más profundo te está diciendo, primero crece tú y ya luego harás lo que quieras. Ay, hija, es muy fácil. Bueno, ok. ¿Y yo cómo voy a estar segura de que mi bebé va a estar con una buena familia? Porque yo se la voy a encontrar. Yo le voy a buscar a esa familia. Mira, hay muchas parejas que estarían felices de cuidar a tu hijo, más felices de lo que tú estarías. Y qué bueno que me lo preguntas. Mira, piénsalo, medítalo, todo lo que quieras. Yo te voy a dar mi tarjeta. Este es mi número de celular. Y llámame. Gracias. No me des las gracias. Pero hazlo pronto, ¿eh? Porque esa criatura ya está por nacer. Y hay que encontrarle una familia, ¿verdad? Sí. Cuídate mucho. Hasta luego. Hasta luego. Entonces tú buscas a Lucía. Sí. Rosendo, ¿verdad? Sí, te dije allá afuera. ¿Te habló de mí? No. No me dijo nada de ti. Son amigas, ¿no? De repente viene, ¿eh? Pero no mucho. Pero es que me dijeron que vivían juntas. No. Como que no te creo. Pero pues ahí te encargo que le digas, ¿no? Que viene y pues que no se va a zafar tan fácil de mí. No. Rosendo. Rosendo, sí, mira, que me viste cara de mensajera, gracias, ¿o qué? Gracias. A que te vaya muy bien. Sí, gracias. ¿Qué me dices? ¿Qué pasa? Ay, no sé. Ángela, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Conseguí trabajo. ¿De verdad? Sí. Felicidades. ¿Cuánto te van a pagar? Ay, no pregunté. ¿Cómo que no preguntaste, Lucy? Es lo primero que se pregunta. ¿No te dijeron? ¿No te explicaron? No, pero yo creo que me van a pagar muy bien. Oye, vino Rosendo. ¿Qué? Se acaba de ir ahoritita. ¿Qué te dijo? ¿Qué quería? Pues quería saber de ti, pero le dije que no sabía nada. ¿Pero qué me querrá? Pues no sé, pero yo creo que en tu casa también te están buscando, Lucía. Pues que se aguanten, ¿eh? Porque yo ya no regreso. Ay, Lucía, mira, yo creo que si Rosendo vino es porque está preocupado, porque le interesas y porque te quiere. ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¿Para qué te haces tonta? Si tú lo quieres mucho y él se nota que te adora. ¿Por qué no le dices? Pues porque
porque a él no le gustan los niños. No, es que sí es una friega. Bueno, ya, ¿qué? ¿Una reta o qué? Pues toma el control. No te gusta, ¿eh? Ahí te va, me voy a reiniciar. Nada, pa. Nadie sabe absolutamente nada. Mira, pronto vamos a saber algo de ella. No nos podemos desesperar. Ay, fui a la policía. ¿Y sabes qué fue lo que me dijo el señor? Ay, seguramente su hija se escapó con el novio. Me dio tanto coraje. Ay, hija, a estas alturas sí, que se fuera con el novio. Sí es que lo hizo. Es el menor de los males. Pero no, no creo que le haya pasado nada malo porque no hubiera dejado esa nota. Ay, papá, ¿en qué estaba pensando? ¿En qué estaba pensando mi niñita? Yo ya la veía muy rara, extraña, como que no era mi Lucía. Y si la veías rara, extraña, ¿por qué no hablaste con ella? Por tonta, papá. Por mala madre. Por eso. Porque no tengo cabeza. Porque no sé hacer las cosas. Por eso, papá. ¿Qué más quieres que te diga? Ojalá y todo salga bien. Esperemos que sí. Bájale, bájale, espérame. Yo no puedo entrar a la escuela. ¿Por qué no? Porque allí está mi abuelo, me va a ver. Bájale, bájale, está por mí. Ay, no, a ese ya no me meto, Lucía. Además, tú tienes que irte a trabajar ya. Sí. Ándale, nos vemos en la casa. ¡Córrele! ¡Córrele! Me tienes que dar los datos de esa mujer que vende ropa del otro lado. Estaba preciosa la blusa que traías el otro día. Que no se te olvide, ¿eh? Cuando quieras te los paso. Oh, hola. Oh. Buen día. Hola. ¿Trajiste el papel que te pedí? Sí, aquí está. ¿Pero estás segura de que quieres trabajar aquí? Mira, son muchas horas parada. Deme el trabajo. En verdad que yo no me canso. Ándale, Normita. Dale el trabajo. Vas a ver que ese niño trae torta bajo el brazo. Dáselo. Ya ve. Gracias. A ver, nena, no puedes estar mucho rato sin comer. Gracias. Siéntate con calmita, come. Gracias, gracias. Oye, ¿cuándo nace tu bebé? Como en un mes. ¡Qué emoción! Oye, ¿y estás yendo a clases de psicoprofilaxis? ¿Qué? Son unas clases que te ayudan a que el parto sea menos difícil. No, no, no. Bueno, si voy a tomar clases, preferiría ir a la escuela. Pero son solo una vez por semana. Mira, aquí hay una vecinita que da esas clases. Si quieres, platicamos con ella. Sí, gracias. Lo voy a pensar. Oye, ¿qué quieres que sea? ¿Niño o niña? Lo que sea, está bien. ¿Y el papá qué quiere? Ah, niño, sí. El banco. Me van a cerrar el banco. Va a hablar Chabelita. Le dices que llegue a las 4 en punto, porque si llega más tarde no la atiendo. Sí. Te encargo, ¿eh? Bueno, hola, señora. Habla Lucía, la que está esperando. ¿Lucía? ¡Ay, Lucía! Sí, te vi ayer, ¿verdad? ¿Qué has pensado? Quiero verla. Ya lo pensé bien. Ay, sí, cuando quieras, mi amor. Ay, por favor, nada más me traes tu acta de nacimiento y los papeles oficiales que tengas, ¿sí? Sí, gracias. Oye, Argelia, estaba pensando, ¿qué te parece si me quedo a vivir aquí? Y así, cuando tu papá venga, yo me voy y cuando él se vaya me regreso. ¿Cómo ves? Híjole, Lucía, es que a mi papá no le gusta que se quede nadie en la casa. Y menos con un bebé, lo veo complicado. Mira, no sería por mucho tiempo. Además, yo te prometo que voy a estar trayendo dinero a la casa. No, no se trata de eso. Lo que pasa es que yo no quiero tener broncas con mi papá. Imagínate que llegue a pensar que el niño es mío, me mata. No, bueno, es que por eso te estoy diciendo que el bebé no va a estar mucho tiempo aquí. Bueno, entonces, ¿dónde? Va a estar con una familia.
¿Ah, sí? Uh-huh. Qué raro. Bueno, mira, yo no me comprometo a nada. Igual te quedas mientras mi papá no está, y ya cuando llegue, pues te vas. Veamos qué hacemos. Bueno. Hola. Ay, Lucía, ¿cómo estás? Ay, siéntate. Gracias. Siéntate con cuidado, ¿eh? Ay, 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 ay. Ay, perdóname. No, ay, perdón. Me da gusto que te hayas decidido. Tengo un poco de miedo. Ay, ¿por qué? Bueno, ¿no me pueden meter a la cárcel? Ay, no. Por darle una vida mejor a tu hijo, ¿no? Hijita, ¿cómo crees? Ay. ¿Trajiste los papeles? Sí. Esto es todo lo que tengo. A ver, déjame ver. Perfecto, mira. Todo va a ser muy fácil. Cuando tú paras, o sea, cuando vayas a tener a tu bebé, yo voy a estar ahí para recibirlo. Tú no te vas a preocupar de nada. Me firmas el último papel y asunto arreglado. Ok, pero es que hay un problema. Yo soy menor de edad. ¿Se va a enterar mi mamá? No, no, no. ¿Por qué se tendría que enterar? Mira, esto es entre tú y yo. ¿Estamos? Sí. ¿Estás segura? Ay, ven, ¿quieres un helado? Yo te invito. Sí, ándale, gracias. Vamos. Ay, con cuidado, ven. Ay, mi amor. Gracias. Oye, ¿y qué vas a estudiar, eh? Pues arquitectura. Ay, qué bueno. Rosendo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no me habías dicho que... amor? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Qué te importa? Me importa porque entre tú y yo hay algo, flaca. No, 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 no. Había algo. ¿De quién es? Mira, Rosendo, ese no es asunto tuyo. ¿Es mío? Lucy, mírame a los ojos, dime. ¿Es mío? A ver, Rosendo, ¿tú crees que soy de las que se anda acostando con cualquiera? No me dijiste nada, flaca. Flaca, ¿qué pasó con la confianza, con el amor que nos tenemos? Yo te quiero. Rosendo, yo no te quiero. No te quiero ni te necesito. Este es mi problema y lo voy a resolver solo, ¿ok? ¿Qué te pasó? Dime, ¿qué te hizo cambiar? ¿Por qué eres así? La vida, Rosendo. La vida. Y mira, te voy a pedir un favor. No me busques. Porque así como me salí de mi casa, mira, así me puedo desaparecer de ti, ¿ok? Mi amor, espérate. Suéltame. Mi amor. Mi amor. Lucy, lo que vas a hacer es muy valiente. Eres muy joven para ser mamá. Pero ¿te imaginas? Después de 9 meses... ¿de qué has tenido ese bebé contigo? ¿Pasamos? Van a ser de ti. Y vas a ver cómo va a salir una vidita chiquita de ti. 5 minutos más. Yo creo que cuando lo alimentes, vas a crear un lazo que nada va a destruir. Señora, yo no me voy a quedar con mi bebé. Lo voy a dar en adopción. ¿Por qué? Porque no puedo cuidarlo. Yo lo que quiero hacer es regresar a mi casa, regresar a la escuela y hacer como que nada de esto hubiera pasado. Bueno, pues tus razones tendrás. Me parece muy práctico y a lo mejor muy inteligente. Yo lo respeto. Si quieres hablar, bueno... aquí estoy para escucharte. ¿Estamos bien? ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! Señor, ya sé dónde está. ¿Qué? Ya, 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 ya sé dónde está. Ya, vamos por ella. Ya, vamos, vamos, ya, vamos, ya, vamos, ya, pero ya, vamos, ya. No, espérame, la llave, la llave. ¡Córrale, señor, ya, ya! ¡Aquí, la puerta, la puerta! ¡Córrale! Señora, mira lo que me pasó. Lucy, eso es la fuente. Ya vas a tener a tu bebé. ¿Ya?
Sí, ¿te sientes mal? ¿Estás bien? ¿Qué no, sientes? Nada, todo bien. Bueno, camina despacito, yo voy por el carro. Señoras, muchísimas gracias, las vemos otro día. Lo siento, nos tenemos que ir. Te espero aquí afuera, mi reina. Sí. Despacito. Señora, hola, habla Lucía. Lo que pasa es que ya van a ser mi bebé. Respira, respira, tranquila. Va a pasar. ¿Quieres que llamemos a alguien? Sí, sí, Argelia. ¡Ay! Marca. Ay, no. Hola, hablo de parte de Lucía. Ya van a ser su bebé. Estamos en el hospital. Voy para allá. Gracias. ¡Voy! ¡Voy! ¡Lucía! ¡Lucía! Vengo a buscar a mi nieta. Aquí no está, señor. ¿Y dónde está? ¡Lucía! ¡Lucía! ¿Cómo dice que se llama su organización? Es una... tenemos muchos años trabajando. Es que me parece bien importante lo que hacen por las jóvenes. A mí me encanta ayudar. ¿Pero cómo dice que se llama? Es una organización pro ayuda a madres jóvenes. No la conozco. ¿Dónde están ubicados? Ay, mire, disculpe, pero no quisiera ser grosera, pero esto es entre la madre y la trabajadora. Claro, pero... pero usted sabe que la madre es menor de edad. Claro, estoy enterada de su situación. Pero, por favor, no cuestione mi trabajo. No, no la quiero molestar. Pero solo quiero decirle que ella no está sola. Me tiene a mí. Vas a estar mejor, no te preocupes. Gracias. Ya vi a la bebé, está bien bonita. Entrégame al bebé. Pero primero que coma. Mira, mi amor. No le vayas a dar pecho. ¿Por qué no? Lucía y yo quedamos en algo. El niño me pertenece. ¿Cómo que le pertenece, señora? ¿Es un familiar? Es su bebé. No, ¿qué le pasa, señora? Dame al bebé. Es su bebé. ¿Qué le pasa? ¿Qué está loca? Tú y yo quedamos en algo. ¿Qué quedamos? ¿Qué está loca? ¡Niño! ¡Dámelo! ¿Cómo que dame el niño? ¡No es suyo! ¡Oye usted! ¿Qué le pasa? ¡Esto es una equivocación! ¡Esto es! ¡Hija loca! ¡Pudras en la cárcel! ¡Pero es cuento! ¡Eres de tú! ¿Y esta señora quién es? Pues es una señora que se quiso robar al hijo de Lucía. Es una criminal. ¿Qué? Se aprovecha de las niñas solas y en situación difícil, embarazadas. ¿Lucía tiene que ir a declarar entonces? Sí. Pero yo voy a ir con ella y también va a ir una enfermera y... y todo va a estar bien. Gracias por estar aquí. Ay, Lucía, es mi hija. ¿Y le vamos a poner Rosenda? Pues se oye bien, ¿eh? No, pobrecita. Ay, ¿por qué no, flaquita? ¿Qué tal, Luisa? Sería perfecto, ¿no? No. Mamá. Fallarte, mamá. Ay, mi amor, yo también me equivoqué. Te llené de responsabilidades, de quehaceres, de tareas. Y nunca platicábamos, no había comunicación entre nosotras.
Tenía mucho miedo de que me regañaras, de que me corrieras de la casa. A ver, Lucía, yo te presionaba muchísimo, mi amor. Pero es que me daba pánico que vivieras lo mismo que yo viví con tu papá. Mira con lo que te sale. No supe cuidarme, tener una relación sana con mi novio. Pero porque yo tampoco te enseñé, hija. Perdóname. ¿Sabes? La verdad es que me sentía sola todo el tiempo. Mi amor, ¿hace cuánto que no teníamos una plática así? No sé, ma. Ma, no quiero dejar de estudiar. No tienes que dejar de estudiar, ¿ok? Tú vas a ser una universitaria. Y así, mi amor. Vas a ser una universitaria. Rosendo... Rosendo quiere casarse, vivir con la niña. ¿Y tú qué quieres? No, mamá, yo quiero que la niña tenga a su papá, sí. Yo no quiero casarme, no estoy lista. Pues entonces no te cases, hija. ¿En verdad? Claro. Mamá, yo pensé que tú querías que me casara. No, sí, y yo quiero que te cases, pero no contra tu voluntad. Jamás te forzaría a hacer algo que no quieres hacer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias, ma. No, mi vida, no te preocupes. Vamos a salir adelante juntas, vas a ver. ¿Se puede? Ay, acaba de llegar el papá justo a tiempo para cambiar el pañal. Ándale. Aquí tienes un bebé. Hola, bebé. Chicos.